iniciamos en esta oportunidad una entrevista con el profesor Duilio Cisneros. Él es el entrenador del Club Sport Unión Huaral, que participa en la Segunda División Nacional. Profesor, muy buenas tardes. Un saludo al pueblo de Chancay y toda nuestra provincia de Huaral. Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes de la radio y para toda la gente de Chancay. Sí, profesor, coméntenos, usted ha asumido ya el cargo el domingo. ¿Cómo han pasado estos días con el equipo de la Unión Huaral? Gracias a Dios se pudo dar esta posibilidad. Yo llegué a un acuerdo con don Arturo Sánchez el día viernes por la noche y ya el día domingo empezamos los entrenamientos. Coincidentemente esta fecha, la segunda fecha, el club descansó, no tuvo participación en el campeonato, lo que me sirvió para poder tener unos más días de preparación, ¿no? Ya tenemos desde el domingo a hoy 6 entrenamientos y que han servido de alguna forma para conocer mejor a los jugadores, para saber cuáles son sus características y en base a ello, en base a sus interacciones, sus sinergias, yo poder determinar cuál va a ser el modelo de juego que vamos a utilizar, qué sistema de juego vamos a jugar y cómo aprovechar las fortalezas y las debilidades que proponga Sport Loreto, ¿no? Con el que jugamos este domingo. Sí, efectivamente, ¿no? Antes de asumir usted el cargo de entrenador del Unión Huaral, ¿qué conocía del equipo? Pues soy honesto, como ya ustedes tendrán conocimiento, yo ya estuve trabajando en un equipo de primera profesional. Siempre sigo la segunda porque yo también he trabajado en equipos de segunda, pero me había desconectado un poco, ¿no? Cuando ya me hacen la propuesta, que como te digo fue el día viernes, ese mismo día viernes, ni bien colgué el teléfono, empecé a revisar información en internet, a empaparme más del tema. Al día siguiente, sábado, coincidentemente, el Sport Loreto jugó acá en Lima con el Sport Boys, así que me fui al estadio y después en lo sucesivo, gracias al internet, a esa modernidad que puedes utilizar con la computadora, pude conseguir bastante información. Tengo un analista de videos también que me ha conseguido información, así que hemos podido un poco estudiar al rival, ¿no? Para no llegar a ciegas a enfrentarlo el día domingo. Claro, claro. ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas de la Unión Huaral? De Unión Huaral, del equipo que estoy dirigiendo, bueno, básicamente los jugadores que tienen experiencia, que vienen de jugar de primera profesional, ¿no? Estamos hablando de Jorge Bosmediano, estamos hablando de Raciel García, de César Mayurí. Hay jugadores que ya permanecen jugando regular tiempo en la segunda, caso Roberto Rodríguez, el mismo Sánchez, el chico Dylan Caro, que si bien es cierto es joven, ya tiene ya 2-3 años jugando segunda profesional, y son muy buenos jugadores, además de otros que han llegado, que vienen de un regular recorrido en equipos de Copa Perú. El equipo, si bien es cierto es joven, es un equipo interesante, que me seduce y me gusta para poder proponer el juego que queremos. Claro, claro. ¿Ha conversado, suponemos, ya con alguno de ellos el primer día que ingresó usted a trabajar el domingo? Coméntenos un poquito cómo es el diálogo con ellos, el trato con ellos. Sí, bueno, muy amable, ¿no? Definitivamente tengo que conversar con todos porque yo estoy trayendo una propuesta de entrenamiento diferente. La propuesta metodológica no es la misma de siempre, la convencional, en la que siempre se trabaja primero la parte física y después ya se hace un poco de técnico, de táctico. Mi propuesta metodológica es distinta, entonces tenía que tener conversaciones constantes con ellos para poder primero explicarles en qué consiste el método y luego por qué lo hacemos, ¿no? No es que simplemente lo copio o porque otro equipo lo hace, yo también lo hago, o porque otro entrenador lo hace, yo también lo hago, sino les doy un sustento, ¿no? Científico, fisiológico de por qué lo utilizamos, así que he tenido bastantes conversaciones, a ellos les ha interesado la propuesta, les parece, les agrada la idea de entrenar de una forma diferente y están con muy buena disposición, que es lo que yo valoro mucho, ¿no? No he tenido hasta ahora ningún problema con ellos, por el contrario, están muy dóciles y con muchas ganas de trabajar. Claro, claro. Y ahora, en el caso de Unión Huaral, ¿cuáles serían las debilidades que usted ha podido encontrar hasta el momento? Bueno, yo para mí una debilidad es la premura del tiempo, ¿no? Yo normalmente cuando, la idea es que uno mismo arma el equipo, ¿no? En este caso yo ya llevo a un equipo que está armado. Eso podría ser una debilidad. Luego, yo ahora quiero por ahí proponer alguna forma de jugar y necesito tiempo para poder hacer que mis jugadores puedan asimilar esa forma de jugar, ese modelo de juego.
pero no me queda mucho tiempo porque ya el domingo tengo una primera evaluación. Entonces, eso podría estar jugando un poco en contra, ¿no? Claro. ¿Habría posibilidades de traer nuevos jugadores o ya no, considera usted? Mira, te soy honesto, esta semana me he abocado a trabajar con todos. Tengo más, he trabajado hasta con 35 jugadores en un solo día. Entiendo de que muchos de ellos han estado con el comando técnico anterior, pero que no les definían su situación. Carnet de campo, o sea, a jugadores que puedo utilizar realmente, solamente tengo 20, porque tengo uno que se ha fracturado el quinto metatarsiano y el otro está expulsado. O sea, sobre esos 20 nada más tengo que hacer mi 11 y mi lista de 18. Ya esta semana que viene voy a tener que empezar a observar sobre los otros jugadores, quiénes se quedarían, quiénes se van. Y después de eso recién determinar, ¿no?, qué posición me falta. La idea es tener dos jugadores por cada posición. Claro, claro. Y profesor Duilio, ¿usted considera que la historia que tiene Unión Huaral pesa mucho dentro de la segunda división o dentro de los partidos que sostienen en esta segunda? A ver, yo creo que este campeonato de segunda profesional es el más fuerte de todos los últimos años, ¿no? He estado viendo las alineaciones de los demás equipos que se han reforzado muy bien. Están directores técnicos que también ya estuvieron dirigiendo en primera, lo que hace que el campeonato sea más fuerte. En el tema de la tradición, del peso, de la historia, es algo que no juega dentro del campo, ¿no? A mí, yo puedo decir que la idea de venir a dirigir el Unión Huaral me sedujo precisamente por lo que tú mencionas, ¿no? Por la historia. Este año Unión Huaral en septiembre es su 70º aniversario. Unión Huaral es el primer equipo provinciano que campeona en primera profesional. Es el equipo más campeón de la segunda profesional también. El segundo equipo provinciano que más veces ha participado en Copa Libertadores. Entonces, obviamente, estamos hablando de una historia muy rica, pero que considero yo que no necesariamente juega dentro del campo, ¿no? Dentro del campo lo que va a pesar es la forma futbolística que tenga cada uno de los jugadores, el modelo de juego, el sistema, la estrategia. Eso creo que va a determinar seguramente quién va a ser el ganador de un partido. Claro, claro. Y bueno, usted también sabrá, ¿no?, que los hinchas son bastante exigentes, ¿no?, en el caso del Unión Huaral, los hinchas del Pelícano. Como en todos los equipos, ¿no? No he salido de ningún equipo que tenga hinchas que no exijan que su equipo gane. Tengo claro que en todo caso siempre se me va a evaluar por resultados, ¿no? Independientemente que sea un proyecto, de que se quiera trabajar a largo plazo, sé que voy a ser evaluado por resultados y en base a los resultados van a decir si mi trabajo fue bueno o fue malo. Y el hincha no se fija en eso, ¿no? El hincha no se va a fijar si jugamos bien, si jugamos mal. Claro. El hincha solo quiere que ganemos y bueno, yo creo que para poder ganar primero se tiene que jugar bien. Vamos en esa senda, estamos entrenando en eso y bueno, al hincha trataremos de darle siempre, yo también quiero ganar siempre, ¿no? Y o sea, por ahí tenemos algo en común, queremos ganar, pero después el hincha por ahí no entiende mucho de táctica o de estrategia y simplemente se va a guiar por el resultado y es entendible, lo tengo claro, siempre he tenido claro que el hincha siempre va a exigir, reclamar, ganar. Ahora, ¿cuándo salen a Pucallpa, profesor? Viajamos hoy día en la noche, 8:30 sale el vuelo, permanecemos el sábado allá, jugamos el domingo 3:30, regresamos 10:30 de la noche. ¿El domingo mismo regresan? Sí. Claro, claro. Bueno, profesor, muchas gracias. Sabemos que usted está bastante ocupado, pero igual gracias por habernos atendido. Nosotros lo apreciamos mucho porque lo conocemos como persona y como profesional y le deseamos todo el éxito del mundo dentro del Club Sport Unión Huaral. Georgina, muchas gracias por tus palabras. Cuando guste para atenderte, si es que en algún momento, discúlpame, no te puedo contestar, es que tú sabes que me movilizo por aquí en moto. No tengo el celular casi siempre a mano, pero me mandas un mensaje y con gusto para atenderte en cualquier oportunidad. Ya, profesor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Un abrazo, bendición.